porque no tiene desperdicio. Tanto, todos estamos llamados a un cristianismo centinela, como el centinela la aurora. No un cristianismo, por favor, de soldados de Cristo. Yo me acuerdo cuando estoy en mi colegio, ¿no? Aquí cantábamos de chiquitos, yo era del Cruzado Eucarístico Misional. Somos de Cristo, fieles cruzados, a Cristo Rey hemos de servir, ante la hostia todos postrados, luchar juramos hasta morir. Bendice a tus cruzados, Jesús Rey Celestial, guerra a Satán, odio al pecado, viva Jesús nuestro general. Todavía me la acuerdo. Esa manera de entender la iglesia como una cruzada se traduce en esa imagen que para la confirmación, por favor, ya es obsoleta. Soldados de Cristo. Si quieren, soldados es valioso si viene de soldadura. Frente a la mentalidad rosabuenista de la falsa iglesia bergogliana, la mentalidad cristera y militar de soldados de Jesús y María de la verdadera. Quien confiesa y se acusa de sus pecados hace las paces con Cristo. Dios reprueba tus pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios. No si dices que Dios te ha hecho así y te quiere así, eso es mentira. Tú tienes que reprobar tus pecados. Dios reprueba tus pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios. Hombre y pecador son dos cosas distintas. Cuando oyes hombre, oyes lo que hizo Dios. Cuando oyes pecador, oyes lo que el mismo hombre hizo. Deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo, dice San Agustín, y concluye. Es preciso que aborrezcas tu obra y que ames en ti la obra de Dios. Cuando empiezas a detestar lo que hiciste, entonces empiezan tus buenas obras buenas, porque repruebas las tuyas malas, practicas la verdad y vienes a la luz. Fijaos qué claridad mental y tan sencilla de San Agustín, doctor de la Iglesia, que pone en su sitio las mentiras de Bergoglio cuando dice que Dios te ha hecho así y te quiere así. Mentira. Dios no te ha hecho pecador y no te quiere pecador. Dios lo que quiere es que dejes el pecado, que lo superes y que lo venzas con su gracia. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. En el último vídeo, en el último programa que hicimos, hablábamos de la espiritualidad, del sínodo, de la sinodalidad, de todo lo que envuelve a Jorge Mario Bergoglio y sus intereses por llevar a la Iglesia a una espiritualidad satánica, que arda de amor y misericordia por los demonios, etcétera, como veíamos en ese programa, y nombrando cardenales totalmente entregados a el satanismo, aunque suene imposible, pero es la realidad. Un tal McElroy. Pues investiguen un poquito sobre eso. Pero hoy no vamos a hablar de la espiritualidad de Bergoglio y su gente, sino precisamente de la que ellos odian. Ellos odian una espiritualidad, pues podemos decir clásica, tradicional, la de siempre que ha tenido la Iglesia, y hoy la vamos a desmenuzar. Esa espiritualidad que es la que tenemos que tener los católicos. La espiritualidad, la mentalidad de soldados de Cristo y María. Una mentalidad militar, porque esto es una batalla, lo queramos o no, esa es la realidad, es una batalla espiritual entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y tenemos que tomar partido. ¿Con quién queremos estar? ¿Con Dios? ¿Con el reino de la luz? ¿Bajo la bandera de Cristo? Como decía San Ignacio de Loyola. O, si preferimos estar bajo la bandera del príncipe de las tinieblas, del rey de las tinieblas, o como lo queramos llamar, el príncipe de este mundo, pues esa es otra opción. Pero inevitablemente hay que elegir, porque hay dos bandos irreconciliables y tenemos que posicionarnos. Ya hemos visto, como decía, que la espiritualidad del sínodo, de la sinodalidad, se pone de la parte de los demonios. Nosotros queremos estar de la parte de Cristo y María. Pues vamos a analizarlo, empezando por leer un comentario que precisamente en otro vídeo, en el que se trataba de una carta escrita a un
obispo fiel a Benedicto XVI, que también hace apenas 2 o 3 días publicábamos, pues un joven de 16 años, así se presenta él, decía lo siguiente: Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis respetos, estimado Arturo, usted ha entrado en el campo de batalla y la Virgen María no lo desamparará. Fijaos qué madurez la de un chico joven de apenas 16 años. ¡Qué maravilla! Usted ha entrado en el campo de batalla y la Virgen María no lo desamparará y ahora te da la razón. Pase lo que pase, porque donde se da o se le da lugar a Dios, donde se le da lugar a Dios, ahí está su madre. Tengo 16 años y he tenido el interés en la vocación sacerdotal. Este vídeo, el que ya os he referido, el de la carta a un obispo fiel a Benedicto XVI, me ha ayudado bastante. Espero poder decidir definitivamente seguir al Señor a pesar de la confusión. Sí, es difícil ahora un joven o no tan joven que tenga vocación al sacerdocio, que claro, ¿cómo se va a meter en un seminario que si son seminarios buenos, fieles y católicos, los destruyen y los cierran y malean a los seminaristas en el resto de seminarios? ¿Cómo se va a meter cuando hay una espiritualidad satánica, la que proviene de las directrices de Roma de Bergoglio? Pero este chico tenía claro que estamos, dice, usted ha entrado en el campo de batalla y la Virgen María no lo desamparará. Ha entrado usted en el campo de batalla. Es que estamos en un campo de batalla, lo queramos o no, incluso si nos hacemos los suecos, los desentendidos, los indiferentes, miramos para otro lado, eso no nos evita dejar de estar dentro de un campo de batalla. No existe la neutralidad. Si tú pretendes ser neutral, ya tomas partido por las tinieblas. O eres luz o eres tinieblas. ¿Por qué antes, nos podemos preguntar, por qué antes se le decía Dios de los ejércitos y ahora dicen Dios del universo? Así es como han cambiado la traducción en todas las lecturas que vemos en la liturgia, en la misa. Y no solo en la misa, en la liturgia de las horas. Hemos pasado del Dios de los ejércitos al Dios del universo. Se creen que con eso, cambiando la traducción, cambian las cosas. Pero no se cambian las cosas, la realidad sigue siendo la que es. Pues porque quieren deslizar esa mentalidad rosa buenista en vez de combativa por el reino de Dios, su causa y su justicia. Recordemos que solo los violentos conquistan, se hacen acreedores del reino de Dios, decía Jesucristo. ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los violentos? Los que se hacen violencia a sí mismos, los que se niegan a sí mismos, los que cogen su cruz cada día y siguen al Señor. Esos son los que conquistan el reino de Dios, los que se enrolan en el ejército de Cristo y María. Los que renuevan las promesas bautismales, renuncian a Satanás, al pecado, a las seducciones, tentaciones, mentiras, engaños, y deciden seguir a Cristo con todas las consecuencias, porque Cristo no te engaña. Cristo te habla claro, no te dice como el otro, tú adórame y yo te daré lo que tú quieras. Eso no es el lenguaje de Cristo, obviamente. Entonces, necesariamente tenemos que combatir el buen combate. Hay una doble posibilidad, una doble espiritualidad. La espiritualidad sana, la católica, la tradicional, la del ser combatientes, ser soldados de Cristo y María, esa de la cual se burlan los súbditos de Jorge Mario Bergoglio, y luego lo vamos a ver en un vídeo, cómo se burlan con tanto descaro tan penosamente. Tenemos que combatir el buen combate de la fe, como decía San Pablo. Él nos andaba con rodeos, él nos dice claramente que se trata de un combate. La fe, por tanto, no es un juego de niños, tenemos que hacernos como niños, pero para combatir como hombres. Es, por tanto, para hombres con corazón de niño y no para niños caprichosos. La fe no es para niños caprichosos, que bueno, ahora sí, ahora no, ahora me apetece, ahora no me apetece. No, es una decisión firme, firme de la voluntad de querer seguir a Cristo. Acoges su gracia y ya desde entonces quieres vivir en gracia de Dios, luchar por mantener la gracia. Ese es el combate. Luchar por mantener encendida la llama de la fe, de la gracia de Cristo en nosotros, que no se apague. El tema del combate espiritual y la condición de los católicos como soldados de Cristo son conceptos fuertes contenidos en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Aunque se burlen los bergoglianos, los hombres de confianza de Bergoglio se burlan, pero esa es la realidad.
Son conceptos fuertes contenidos en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. La Iglesia necesita esforzados soldados de Cristo. Esto lo dice o lo dijo el Papa Pablo VI y continuaba con estas palabras. La Iglesia necesita esforzados soldados de Cristo, pertrechados con una fe intrépida y preparados para realizar arduas empresas y llevar a los hombres de nuestro tiempo la buena nueva de la salvación. Es propio de cristianos, dirá el Papa Pío XI en la encíclica Quadragesimo Anno del año 1931, es propio de cristianos afrontar rudas batallas, propio de los que como buenos soldados de Cristo le siguen más de cerca, soportando los más graves dolores. Y de veras que hoy se necesita de unos tales robustos soldados de Cristo que luchen con todas sus fuerzas para conservar incólume a la familia humana de la tremenda ruina en que caería si, despreciadas las doctrinas del Evangelio, se dejara prevalecer un orden de cosas que conculca no menos las leyes naturales que las divinas. ¿Y qué dice el Catecismo de Juan Pablo II? Pues vamos a ver el numeral 409, que dice así. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Estas son palabras del Concilio Vaticano II, contenidas dentro del Catecismo. Por lo tanto, ya lo vemos, que es una dura batalla, lo dice, contra los poderes de las tinieblas, que se inicia desde el origen del mundo, y que durará hasta el último día. Y hay que combatir constantemente, continuamente, para adherirse al bien. Constantemente tenemos que combatir para adherirnos al bien. Y no sin grandes trabajos. Y gracias a la ayuda de Dios y de su gracia, pues es que podemos ser capaces de lograr la unidad dentro de nosotros mismos. Esta es la realidad, esta es la verdad que así enseña la Iglesia y que ahora los hombres de confianza de Bergoglio se encargan de burlarse de ella. De decir que no, que eso no tiene que ser así, que cuidado con esa mentalidad de soldados de Cristo. Cuidado, dicen. Cuidados deberían de tener ellos, porque llevan el camino de la perdición. Vamos a ver, por tanto, ese vídeo que ya os avisaba. Aquí lo vamos a tener atentos, porque no tiene desperdicio. Todos estamos llamados a un cristianismo centinela, como el centinela de la aurora. No un cristianismo, por favor, de soldados de Cristo. Yo me acuerdo, como estoy en mi colegio, ¿no? Aquí cantábamos de chiquitos, yo era del Cruzado Eucarístico Misional. Somos de Cristo, fieles cruzados, a Cristo Rey, hemos de servir ante la hostia, todos postrados, luchar juramos hasta morir. Bendice a tus cruzados, Jesús Rey Celestial, guerra a Satán, odio al pecado, viva Jesús nuestro general. Todavía me la acuerdo. Esa manera de entender la Iglesia como una cruzada se traduce en esa imagen que para la confirmación, por favor, ya es obsoleta. Soldados de Cristo. Si quieren, soldados es valioso si viene de soldadura. Porque estamos en soldados, en soldadura con Jesús, uno solo. Pero soldados para ir a meterle la lanza, ¿no?, a todos esos musulmanes que están queriendo hacer la guerra mundial, mucho cuidado. El mundo no está para enfrentarlo con armas, ni con odios, ni con peleas, sino para dialogar y escoger lo mejor que hay en el mundo, así nos cueste la vida. Penoso este sujeto, ¿eh? Ese pacifismo, ¿eh?, hace alusión al pacifismo que quiere el anticristo, pero que no es la realidad que tiene que vivir la Iglesia, que es una mentalidad de soldados de Cristo, por supuesto que sí, de la cual él se burla y dice que eso está superado, que para nada, que cuidado, que tal y que cual. Bueno, pues nada, que siga así. Bueno, pues ya hemos visto este señorito,
hombre de confianza de Bergoglio, las cosas que dice, cómo se burla de la mentalidad, de la espiritualidad de soldados de Cristo, pero luego llega Bergoglio y te da una de cal y te da una de arena en esa ceremonia de la confusión, en ese doble discurso masónico que a veces suena muy bien, incluso a católico, como por ejemplo en el 2017 cuando fijaos lo que dijo. El Papa, entre comillas, el falso Papa Bergoglio, a guardias suizos, sean valientes soldados de Cristo que luchen contra el demonio. ¿Eh? Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí Bergoglio sí te da un discurso que suena muy bien, que suena a católico, pero que claro, que es solamente eso, parte de su estrategia para engañar, para que los ingenuos católicos se queden solamente con esas partes que suenan bien a católicas, porque luego a esos mismos pobrecitos, a esos mismos pobres soldados que dice que sean valientes para que luchen contra el demonio, estos guardias suizos, luego les obligó ni más ni menos a que o se metían en el cuerpo eso que a él tanto le obsesiona, que su jefe le ha dicho que tiene que hacer que se lo metan todos los sacerdotes y todo Kiski, que se metan en el cuerpo eso que ya sabéis de qué va, que se puso, que consiguió pues poner tan de moda, o que si no se iban fuera, perdían el sueldo y tenían que dejar de trabajar allí en el Vaticano, en fin. Hemos visto recientemente algún soldado, algún guardia suizo que caía redondo, fulminado, en algún acontecimiento público, en algún acto público que Bergoglio tenía allí algún guardia suizo, ¡pum!, y caía de repente redondo. Y eso es lo que vemos solamente cuando da la coincidencia que se enferma o que cae cuando está grabando la televisión. Imaginaos detrás de las cámaras los que caerán. O estarán en sus casas enfermos y demás. Así que ya lo veis, este es Bergoglio y esto es ese doble discurso engañabobos. El Vaticano suspendió a tres guardias suizos por no tener la pauta completa de eso que a él tanto le importa que se meta en el cuerpo. Esto fue en el 21. En el 17 les dice que sean soldados valientes de Cristo para luchar contra el demonio y luego les obliga a todo esto. En fin, el doble discurso de Bergoglio para engañar a los incautos católicos. El pasado 1 de octubre entró en vigor la imposición de mostrar el pase sanitario que obliga a todo esto. En fin, eso fue lo que hizo en el 2021 Bergoglio. Luego tenemos San Ignacio de Loyola y las dos banderas. Él en sus ejercicios espirituales lo explica clarísimamente. Hay que elegir bajo qué bandera queremos estar porque necesariamente hay nada más que dos banderas, la de Cristo y la de Satanás. Y uno tiene que elegir bajo cuál y en qué ejército se quiere enrolar. Es que es inevitable elegir. El que no elige, ya elige. El que no recoge, desparrama. Dice así el número 136 de los ejercicios en el cuarto día de la segunda semana. Hay dos banderas, una de Cristo como capitán y señor nuestro, la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana naturaleza. Luego dice que hay que hacer la oración preparatoria y demás. Luego tienes los números 137, en el cual es la historia que será aquí como Cristo llama y quiere a todos bajo su bandera y Lucifer al contrario bajo la suya. El 138, hay que hacerse una composición de lugar y ver un gran campamento en toda aquella región de Jerusalén donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor y otro campamento en la región de Babilonia donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. Esto lo explica, como estamos diciendo, San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Pero estas enseñanzas y estos santos obviamente no le interesan ni a Bergoglio, ni a su gente, ni al sínodo de la sinodalidad donde lo que eligen son herejes, como ya explicábamos en el último vídeo. El 139 San Ignacio dice que hay que pedir lo que quiero y será aquí pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para guardarme de ellos, de sus engaños que son constantes, y conocimiento de la vida verdadera que nos muestra el sumo y verdadero capitán y gracia para imitarle. San Ignacio siempre alude a la necesidad de la gracia de Cristo, obviamente, sin la cual nada bueno podemos. El número 140. El primer punto es imaginar como si el caudillo de todos los enemigos tomase asiento en aquel gran campamento de Babilonia, en una especie de cátedra grande de fuego y humo, en figura horrible y espantosa.
141. El segundo punto, considerar cómo hace un llamamiento a innumerables demonios y cómo los esparce a unos en una ciudad y a otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni personas algunas en particular. Y es que esta es la realidad. No hay ni un solo rincón donde puedas escapar de la presencia de los demonios que tratan de llevarte al mal camino. El 142 dice, el tercero, considerar el discurso que les dirige como los exhorta a echar redes y cadenas, de manera que primero deberán tentar de codicia de riquezas, como suele ser comúnmente, para que más fácilmente lleguen al vano honor del mundo, y después a crecida soberbia, de manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honor y el tercero de soberbia, y de estos tres escalones induce a todos los otros vicios. Número 142 de los ejercicios de San Ignacio, vemos las estrategias de los demonios, echando redes y cadenas a todo el que pueden, tratando de tentar primero con las codicias de las riquezas, para llevarnos al vano honor del mundo, después a una crecida soberbia, ser muy soberbios, no querer aceptar con humildad lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra y ejemplo, y así, con el primer escalón escalón de las riquezas, el segundo será el del honor y el tercero será el de la soberbia, para con todo ello empujarnos, llevarnos, inducirnos a toda clase de vicios. El número 143. Así, por el contrario, hay que imaginar al sumo y verdadero capitán que es Cristo nuestro Señor. 144. El primer punto es considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campamento de aquella región de Jerusalén, humilde, hermoso y afable. Así es el Señor. El 145 nos dice que hay que considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., y los envía por todo el mundo a esparcir su sagrada doctrina por todos los estados y condiciones de personas. Y aquí es donde también te dice la palabra de Dios que escoge normalmente a lo necio, a lo que no cuenta para el mundo, a lo que no vale, a lo que se considera menos valioso y claro, confunde. ¿Por qué? Porque la obra de Dios la hace Dios, en quien se deja hacer. A San Pablo le dijo, mira que te elijo como instrumento. Como instrumento. San Pablo fue instrumento. Todos los que se ponen al servicio de Cristo son instrumentos del Señor. Tienen que tener esa docilidad y esa humildad. El 146 dice, el tercero, considerar el sermón que Cristo nuestro Señor dirige a todos sus siervos y amigos, que envía a esta tarea, encomendándoles que a todos quieran ayudar para traerlos primero a suma pobreza espiritual. Eso es lo primero. O sea, primero no, tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener una suma pobreza espiritual. Y si su divina majestad fuere servida y los quisiere elegir, no menos a la pobreza actual. Segundo, a deseo de oprobios y menosprecios. Tenemos que desear oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad, de manera que sean tres escalones. El primero, pobreza frente a riqueza. El segundo, oprobio o menosprecio frente a los honores mundanos. Y el tercero es la humildad frente a la soberbia. Y de estos tres escalones, todo ello nos va a inducir a llevar hacia las virtudes, que son las virtudes las que nos hacen fuertes en Cristo, en el Señor y en la verdadera y única alegría, que está ahí, en la fidelidad al Señor. El 147 hace un coloquio. Hay que hacer un coloquio pues a Nuestra Señora. Fijaos, el signo, el sello de autenticidad del santo es que tiene muy presente siempre a Nuestra Señora. Porque me alcance la gracia de su Hijo y Señor para que yo sea recibido bajo su bandera. Hay que pedir esa gracia de estar bajo la bandera de Cristo a la Santísima Virgen. Y primero, en suma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servido y me quisiere elegir y recibir, no menos en la pobreza actual. Segundo, en pasar oprobios e injurias por imitarle más en ellas, con tal de que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona y sin desagradar a su divina majestad. Fijaos esto tan importante, pobreza espiritual. Si el Señor pues quisiere y viere que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos verdadero corazón por Él, pues que si nos quiere elegir y recibir, pues también no menos en pobreza actual. Segundo, en pasar oprobios e injurias para imitar al Señor, que siendo Dios nada más que recibió injurias y oprobios en la mayor parte de los casos.
con tal de que las podamos pasar sin pecado de ninguna persona y sin desagradar a su divina majestad. Después decir un Ave María. Después decir un Ave María. Recordemos que el Ave María es un martillazo en la cabeza del demonio. Los Ave Marías no lo soportan. Segundo coloquio. Este sería el primer coloquio. El segundo es pedir otro tanto al Hijo para que me lo alcance del Padre. Primero nos encomendamos a la Virgen, segundo se lo pedimos al Hijo para que nos lo alcance del Padre y después decir el alma de Cristo. Tercer coloquio, pedir otro tanto al Padre para que Él me lo conceda y decir un Padre nuestro. Y por último, el número 148 de los ejercicios sobre este tema de las dos banderas, que dice que este ejercicio se hará a medianoche y después otra vez a la mañana siguiente, y se harán dos repeticiones de este mismo o después de la misa y a la hora de vísperas, siempre acabando con los tres coloquios de Nuestra Señora, del Hijo y del Padre. Y el seguimiento de los binarios se hará a la hora antes de cenar. Bueno, esto ya es unas pequeñas pinceladas de lo que son estos ejercicios maravillosos de San Ignacio, para a ver si alguien se anima a hacerlos. Luego tenemos que Bergoglio dice: Dios te ha hecho así y te quiere como eres. Recordad estas palabras tan mentirosas de Bergoglio: Dios te ha hecho así y te quiere como eres. Esto se lo decía a los homosexuales, pero te lo puede decir a ti, a cualquiera de nosotros nos lo puede decir con cualquier pecado. Eso es falso. Absolutamente falso. Dios todo lo ha hecho y lo ha hecho bien. Dios no ha hecho a nadie mal ni le ha dado a nadie ningún tipo de tendencia de ningún tipo pecaminosa, en absoluto. Eso es falso. Tú has podido venir a este mundo con influencias del pecado original, de acuerdo, y con influencias de pecados de otras generaciones anteriores a la tuya, de todo tipo, de acuerdo, pero eso no significa que Dios te haya hecho así. Eso es fruto del pecado del hombre. Dios todo lo ha hecho bien, igual que los demonios no los ha hecho Dios. Dios hizo ángeles buenos que, por propia iniciativa y haciendo mal uso de su libre albedrío, se convirtieron en demonios. Por tanto, miente Bergoglio cuando dice: Dios te ha hecho así, te quiere como eres. Mentira. Dios no te ha hecho así. Así te ha hecho el pecado y tú te haces malo en la medida en que no resistes al pecado y no te conviertes. ¿Y te quiere como eres? No, Dios lo que quiere es que te conviertas. Dios quiere que seas imagen suya y que en ti se cree la imagen de su Hijo, que en nosotros se forme Cristo. Así que hay que tener muchísimo cuidado con escuchar a Bergoglio y no dejarse confundir por él. Hay, por tanto, dos bandos, el del padre de la mentira y el de Cristo. El del padre de la mentira, Satanás, y el de Cristo, que es el bando de la verdad. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. Así que el que no elige, pues ya ha elegido estar en el bando de la mentira. No existe la neutralidad. Esto lo dicen constantemente los exorcistas. No es posible ser neutral en esta batalla. El pecado original hizo que recibiéramos la vida con inclinación al mal. Eso sí, es así, lo sabemos. Dios lo hizo todo bien y bueno, y nuestros padres pecaron. Bergoglio esconde la realidad fundamental del pecado original, esto siempre lo ha hecho, lo esconde, y echa la culpa a Dios al decir que nos ha hecho de tal manera. Eso es mentira, insisto. Bueno, luego tenemos el apoyo que da Bergoglio a la falsa, a todo lo que es falso evangelio. Por ejemplo, a James Martin, recientemente lo ha confirmado para 5 años más, que es el promotor del homosexualismo dentro de la Iglesia. Y ya sabemos que eso, esa espiritualidad que promueve James Martin, pues está condenada por la Iglesia. Obviamente Bergoglio la convalida. Y la Agenda 2030, que está en toda esa dinámica. Entonces, podemos preguntarnos, como se pregunta el Catecismo de Juan Pablo II, ¿quieres unirte a Dios? Pues si quieres unirte a Dios, tienes que reprobar tus pecados. Y nos deja una cita de San Agustín que dice así: quien confiesa y se acusa de sus pecados hace las paces con Cristo. Dios reprueba tus pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios. No si dices que Dios te ha hecho así y te quiere así, eso es mentira. Tú tienes que reprobar tus pecados. Si tú, Dios reprueba tus pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios.
Hombre y pecador son dos cosas distintas. Cuando oyes hombre, oyes lo que hizo Dios. Cuando oyes pecador, oyes lo que el mismo hombre hizo. Deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo, dice San Agustín, y concluye: es preciso que aborrezcas tu obra y que ames en ti la obra de Dios. Cuando empiezas a detestar lo que hiciste, entonces empiezan tus buenas obras buenas, porque repruebas las tuyas malas, practicas la verdad y vienes a la luz. Fijaos qué claridad mental y tan sencilla de San Agustín, doctor de la Iglesia, que pone en su sitio las mentiras de Bergoglio cuando dice que Dios te ha hecho así y te quiere así. Mentira. Dios no te ha hecho pecador y no te quiere pecador. Dios lo que quiere es que dejes el pecado, que lo superes y que lo venzas con su gracia. Por tanto, Dios reprueba tus pecados, no dice que Él te ha hecho así con tus pecados y tendencias pecaminosas, y por tanto es, insisto, gravísimo el engaño de Bergoglio, lo que les está haciendo a tantos pecadores, confirmándolos en el pecado. Deshaz, por tanto, lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo, como dice San Agustín. Bien, seguimos. La vida es combate sobre la tierra. La oración es el primer y principal combate que hemos de ganar. Esto lo explica el Catecismo. Quien no combate ya está vencido por el enemigo. Y el primer combate que nos quieren ganar los demonios es que no oremos. Este es el primer combate que tenemos que ganar: orar. Y tenemos, por ejemplo, el numeral 2725 del Catecismo, que habla del combate de la oración, que dice: la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Supone siempre un esfuerzo la oración. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos, con él nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración y por tanto de la unión con Dios. Si nosotros oramos, nos podemos unir a Dios. Si nosotros no oramos, no hay manera. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Este es el número 2725 del Catecismo. Luego vienen los obstáculos para la oración, que son el número 2726, 27 y 28, que termina con una conclusión que dice que es siempre la misma: ¿para qué orar? Y dice: pues es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia si se quieren vencer estos obstáculos. Pues para vencer todos los obstáculos que nos tratan de apartar de la unión con Dios. En resumen, se trata de combatir y luchar desde la oración para que el Espíritu Santo haga su obra santa en nosotros y no le pongamos obstáculos, dándolo todo, que es amar con todo nuestro ser, según el plan de Dios y con docilidad al Espíritu Santo. La falsa Iglesia se burla de los que tienen mentalidad de soldados de Jesús y María porque son sus enemigos, como hemos visto antes con el arzobispo Castillo de Lima, Perú. Y ahora tenemos, por ejemplo, hace 300 años, el ejemplo de San Luis María Griñón de Montfort y cómo define a los apóstoles de los últimos tiempos. Los define como combatientes valientes por la verdad. Y es que por eso es que el arzobispo Castillo y todos estos hombres de confianza de Bergoglio se burlan de esta mentalidad, espiritualidad de soldados de Cristo y María, porque ellos no quieren que combatamos por la verdad. Ellos están entregados a la dictadura del relativismo, a la dictadura de la masonería. Y claro, la masonería no quiere que combatamos por la verdad, porque odian la verdad sobrenatural de Cristo. Vamos a leer el capítulo de San Luis María Griñón de Montfort que titula María y la lucha final. El 51 dice así: a estas últimas y crueles persecuciones de Satanás, que aumentarán de día en día hasta que llegue el anticristo, debe referirse sobre todo aquella primera y célebre predicación y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre. Nos parece oportuno explicarla aquí para la gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de los demonios. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya,
Esta te pisará la cabeza mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Génesis 3:15. Número 52 del tratado. Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable enemistad que durará y se intensificará hasta el fin, y es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. Esto ya lo contamos el otro día en un vídeo, por tanto, no voy a seguir, el que quiera más que vea ese vídeo. Esta enemistad irreconciliable entre los descendientes de María y los de Lucifer. Vamos a terminar, eso sí, leyendo un punto más del tratado, que es el número 114, que dice: preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito y a aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo, o sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre a fin de que no sea publicado. Este otro, pues, lo que hace es burlarse. Castillo se burla y otros directamente lo destruyen y ni siquiera lo recuerdan. Atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica, pero qué importa, tanto mejor, dice San Luis María Griñón de Montfort. Esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un gran escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar, entiéndelo, lector. El que pueda con eso, que lo haga. Así concluye ese párrafo, ese número 114, San Luis. Fijaos que habla de un gran escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán mundo, demonio y naturaleza corrompida o carne en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar. ¿Y que por qué son tan peligrosos? Porque podemos añadir un cuarto enemigo del alma a estos tres que hemos dicho. Y no es otro más que, ¿cuál? ¿Cuál pensáis que es? Pues muy sencillo, el magisterio falso, el falso magisterio, que proviene de arriba, desde el vértice de la Iglesia, tomado por el enemigo. Ese falso magisterio, como el del arzobispo Castillo, que se burla de esta mentalidad, espiritualidad de combatientes, de soldados de Jesús y de María. Ese falso magisterio, que te quieren traer una nueva iglesia, un nuevo evangelio, etcétera, etcétera. Vamos a leer algún pasaje de la Biblia para que veamos cómo todo esto está totalmente dentro de la Biblia. El santo Job dice que milicia es la vida sobre la tierra. Job 7:1. San Pablo, Mateo 6:21 dice: el combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. Esto lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. El combate se decide cuando se elige a quien se desea servir, y pone la cita de Mateo 6:21 y 24. El número del Catecismo es el 2729. Luego San Pablo, ahora sí, en 2 Timoteo dice: tú que eres mi hijo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús, comparte mis fatigas como buen soldado de Jesucristo. O sea, más claro, o sea que este, el arzobispo y todos estos bergoglianos, se burlan de San Pablo y de la palabra de Dios. Ahí lo tenéis. Comparte mis fatigas como buen soldado de Jesucristo, dice San Pablo en 2 Timoteo 2:1-3. He combatido bien mi batalla, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. 2 Timoteo 4:7. Sed diligentes, sin flojedad, fervorosos de espíritu, como quien sirve al Señor. Romanos 12:11. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado. 1 Timoteo 6:12. Combate el buen combate de la fe. La fe es un combate. Porque los enemigos lo que quieren es que no tengamos fe. De esa manera, pues claro, nos vencen fácilmente. Seguimos. La noche va ya muy avanzada y se acerca ya el día. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13:12. Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Así que está bastante claro, que esto es una constante batalla contra los espíritus del mal que están por todos lados, tratando de apartarnos de la vida de Dios. Otro más.
Ceñid a vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 14 al 17. Y Pablo VI dijo en la encíclica Ecclesiam Suam: el cristiano no es flojo y cobarde, sino fuerte y fiel, como un buen soldado. Bueno, luego tenemos el San Jorge, este gran santo, que del cual han sido tantos han sido testigos de su presencia en momentos difíciles de batalla, como él acudía en ayuda de todos ellos para vencer a los enemigos. Poderoso San Jorge, vamos a leer esta oración. Poderoso San Jorge, noble guerrero, valiente defensor de las causas justas, ayudadme a vencer en esta lucha. Recio abogado de las causas judiciales, que tus legiones acudan a mí, que me ayuden y protejan de falsedades y traiciones cuando el enemigo crea haber ganado la batalla. Legendario luchador, bendito entre los santos, siempre en compañía de las fuerzas del bien, presto a la defensa y la batalla. Que el brillo de tu espada sea la luz que corte las tinieblas de la desesperanza. San Jorge ruega por nosotros. San Miguel, luego tenemos el caso de San Miguel y el ejército celestial con sus 9 jerarquías angélicas para el combate contra el reinado de las tinieblas, y esa oración en latín que tenemos que aprender de memoria. Sante Micael Arcángel, deféndenos in proelio contra nequician et insidias diaboli esto presidium. Impredilideus supplices de precamur, tuque princeps militiae celestis, satanan aliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Esto es fundamental aprenderlo en latín porque hay muchas traducciones y varían. Y cuando empezamos en un grupo a recitar en español la oración de San Miguel, pues pasa lo que pasa, que uno lo dice de una forma, otro lo dice de otra, y es un desbarajuste. Mejor todos en latín. Y si encima lo hacemos con gente de otros países que habla en otros idiomas, pues todos en latín, perfecto. Además tiene más fuerza. Bueno, vamos a ver cómo lo que escribió Donoso Cortés, que decía: y no me digas que no quieres combatir, porque en el instante mismo en que me lo dices estás combatiendo. Ni que ignoras a qué lado inclinarte, porque en el momento mismo en que eso dices ya te inclinaste a un lado. Ni me afirmes que quieres ser neutral, porque cuando piensas serlo ya no lo eres. Ni me asegures que permanecerás indiferente, porque me burlaré de ti, como quiera que al pronunciar esa palabra ya tomaste tu partido. No te canses en buscar así lo seguro contra los azotes de la guerra, porque te cansas vanamente. Esa guerra se dilata tanto como el espacio y se prolonga tanto como el tiempo. Solo en la eternidad, patria de los justos, puedes encontrar descanso, porque solo allí no hay combate. No presumas, empero, que se abran para ti las puertas de la eternidad si no muestras antes las cicatrices que llevas. Aquellas puertas no se abren sino para los que combatieron aquí los combates del Señor gloriosamente, y para los que van como el Señor crucificados. Pues más claro, no ha podido ser, ¿verdad? Y ya vamos a acabar todas estas reflexiones sobre la importancia de elegir ponernos bajo la bandera de Jesucristo y combatir el buen combate de la fe como valerosos soldados de Jesús y de María. Vamos a acabar con la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, que dice así, atentos a esta carta: querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate. He corrido hasta la meta. He mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, pues damos gracias al Señor por permitirnos formar parte de su ejército por pura gracia y misericordia. Frente a esta mentalidad rosa buenista de la falsa iglesia, tenemos que tener la mentalidad cristera, militar cristera, de soldados de Jesús y de María, que es la mentalidad y la espiritualidad de la verdadera iglesia. Le pedimos al Señor que nos la conceda, que nos conceda todas las virtudes necesarias y fundamentalmente la santa perseverancia, la fidelidad, como decía Madre Teresa, no te pido éxito, te pido fidelidad. Y no hay mayor éxito que ser fieles al Señor, por supuesto. Así que Señor, ten misericordia a nosotros, concédenos la gracia o las gracias que más necesitemos para poder ser fieles soldados tuyos y de tu Madre Celestial, nuestra Madre del Cielo. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Es una pena encontrar y ver y palpar y constantemente corroborar cómo está la Iglesia, absolutamente, bueno, absolutamente no, en una gran medida corrompida, podrida, infestada de falsa espiritualidad, del autoengaño, del veneno del enemigo, que hace a muchos sacerdotes autoengañarse, aceptar ese falso camino ancho, ese buenismo insoportable, vomitivo, un buenismo vomitivo de un falso amor, de una falsa misericordia, que solamente conduce a la perdición y que está alentado obviamente por el falso papa. Así que ojalá alguno despierte mientras está a tiempo. Se lo pedimos a nuestra Madre del Cielo que tengan personalidad cuando escuchen discursos como el de ese arzobispo que se burlaba de mala manera de lo que había aprendido de niño y que todavía lo recordaba. Ojalá se arrepienta este hombre y tantos otros y se den cuenta de que lo que aprendieron era lo correcto, no lo que ahora ellos están propugnando. Vaya usted a saber por qué. Muy presumiblemente podemos imaginar por qué. Lo hemos visto, lo ha explicado San Ignacio Loyola, cómo actúan los demonios, cómo van por todos lados lanzando redes, cadenas, para encadenar, telas de araña. Esto lo han visto personas. Esto lo contaba el mismo Ricardo Espada y tantos otros que han tenido experiencia de estar en las redes. Lo dice la propia carta de los Efesios, el capítulo 2. Los que resisten a la fe están en las redes de Satanás, del maligno. Todo aquel que resiste, que no vive la fe en fidelidad, está en las redes, bajo las cadenas del enemigo de su salvación eterna. Esto es un combate, no hay más remedio que elegir. Y el que no elige, pues ya ha elegido las tinieblas. Hay que elegir la luz. Hay que elegir Cristo. Hay que corresponder a la gracia, porque esto es gracia, no por nuestros méritos, sino por gracia de Dios, es que somos salvados, somos llamados, somos capacitados para vencer en este duro combate contra unas realidades que son más reales, estas que son invisibles, son más reales que todas las realidades visibles que nosotros podamos ver, tocar, palpar. Porque lo invisible es eterno, tiene carácter de para siempre, mientras que lo visible es más caduco. O sea, todo lo visible es caduco, salvo nuestro cuerpo, porque después se unirá al alma inmortal y entonces se convertirá en cuerpo glorioso para salvación o cuerpo para perdición, según como sea el veredicto de nuestra sentencia en el juicio definitivo, en el juicio particular y luego en el juicio final. Así que, oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de «No os dejaré huérfanos» Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre,
la divina pastora, nuestra madre y señora, la Virgen pura y dolorosa en umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.